Hoy en el Portal de las Américas, lugar donde hace presencia permanente la autodenominada primera línea, en una acción mezquina y despreciable, creada con dolo para atentar contra nuestros policías, se dio el homicidio de un ciudadano que transitaba por la avenida Ciudad de Cali en su motocicleta rumbo a su hogar. La Policía Nacional se solidariza con la familia y nos comprometemos para investigar y dar captura a estos criminales. Ofrecemos hasta 50 millones de pesos a la persona que nos suministre información que nos permita capturar a estos criminales.